Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra aula virtual. Por favor, observa con atención el siguiente video. Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestro trabajo del árbol navideño. Como podemos observar, esto ya secó. Entonces vamos a comenzar a pintar. Se me ocurre que podemos pintar esta parte de verde. Yo en este caso tengo una pintura verde, pero si ustedes no tuvieran en casa, el verde siempre lo podemos lograr combinando azul y amarillo. Entonces vamos a comenzar a pintar nuestro árbol navideño. Muy bien, ya quedó la pintura verde. Muy bien, ahora vamos a pintar la estrella, para eso yo elegí este color amarillo. Bien, ya tenemos pintada la estrella y el cuerpo del árbol. Ahora vamos a dejarlo secar un poco para continuar con la decoración. Bueno, pues ya está todo pintado, ya es hora de darle el terminado a nuestro árbol de Navidad. Y bueno, pues les voy a comentar que lo más importante es que ustedes utilicen su creatividad y los recursos que tienen a su alcance. Pueden utilizar cosas que tengan en casa. Por ejemplo, yo me encontré estos limpiapipas que considero que me pueden servir como escarcha para el árbol. Ustedes pudieran utilizar, no sé, si tienen por ahí en casa algún estambre, algunos pedacitos de tela. O quizá prefieran dibujarlos o pintarle o ponerle algunas etiquetas o stickers de estrellitas o caritas, emojis. Bueno, son muchas formas en las que las pueden ustedes decorar. Yo utilizaré también estos pompones que tengo aquí en casa. Los voy a utilizar como esferas para decorar mi árbol. Y pueden utilizar ya sea silicona o pegamento blanco para ponerle. Echen a volar su imaginación y pues espero a que me envíen los resultados. Mientras tanto, pues yo les voy a enseñar cómo hacerlo con las cosas que yo tengo aquí en casa. Ustedes son libres de utilizar las cosas que ustedes tengan en casa, los colores que ustedes prefieran, para que puedan terminar el árbol como a ustedes les agrade. Ya quedó nuestra primera parte del árbol, ahora vamos a hacer la que sigue. Y aquí tengo pensado ponerle las esferas amarillas. Bueno, pues quedó concluido nuestro trabajo y nada más vamos a esperar a que enfríe bien y le vamos a quitar algunas cositas. Así quedó nuestro arbolito de Navidad. Me presumen el suyo, ¿eh? Nos vemos la próxima. Hasta pronto.